Si no me aportas valor y lo que me vas a dar es, es inseguridad... ¿Qué es el valor? ¿Valor? Sí. Pues es un... ¿Qué es una persona val valiosa para ti? Alguien de alto valor. Yo me considero un alto, un, una persona de alto valor. ¿Tú me lo consideras a mí? No. No ningún concepto. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Para una... Pues porque no, porque no. Mira, vamos a ser honestos. Para mí un hombre de alto valor sería la persona que llega a mi hija de la mano, me lo presenta y me dice... Este va a ser el padre de mis hijos... Y me gustaría que lo hiciera. Yo lo miro. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y a ese hombre, nada más me dices eso. Escúchame, te cojo de la capucha y estás en la puerta con una patada en el culo. Entiendo que tu mentalidad está sesgada. Para mí, un, un hombre de alto valor es una persona bondadosa. También. Con que el, respeta su. Con ambición, o sea, con totalmente, buena actitud. Totalmente. La actitud el... considero que es lo más importante la de Voy a la hacer David? una distinción, porque sí. no quiero que se confundan las cosas. Quiero distinguir entre valor como persona y valor. Para ser padre, para ser eh, mi, mi esposo. Pues es, se es, es, es que es lo mismo, Jota. ¿Cómo se dice? El, yo soy el padre, el esposo de mi hija, ¿cómo se dice? Se llama ahí. El marido. No, el esposo de mi hija. O sea, yo soy el padre, el esposo ah, de mi el hija. suegro. No, es, no, el suyo sería yo. ¿Cómo se El, 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 el yerno, yerno. yerno. Yo quiero que, o sea, ojo, una cosa es que, <laughs> <te risa> que te vea como una persona valiosa, todas las personas son valiosas, y otra cosa es que te vea como una persona apta para estar conmigo. Es lo mismo, es lo mismo. No, ¿qué separa? ¿En qué disciernes de pues eso? Porque tú puedes sería. ser una buena persona en ciertos aspectos, pero realmente no tener los valores familiares que yo considero necesarios para que la familia pueda tener un vínculo a largo plazo. De hecho, tú ni siquiera tienes claro, Sergio, si quieres ser padre. Claro. Entonces, imagínate... ¿Qué? Me vienes a mí con ese discurso a mi casa con mi hija, yo, hombre tradicional, recto, te voy a mirar así con el entrecejo y a lo mejor te voy a hasta un capón. Y a mi hija la digo, pero qué cojones tonto ¿dó te has metido tú. I igual que te digo que yo, mi idea, ahora <laughs> mi idea principal no ser padre. Igual que te digo que si yo tuviera un hijo sería el mejor padre del mundo. No lo dudo, Sergio. ves Ahí es... no me meto, ahí no vale, me meto. Si pues me... es en... entonces... tú, me me tú me consideras alto valor claro. en el mercado de citas, pues yo no, como no soy mujer, yo no puedo medir, yo no puedo medir eso en base a lo que yo considero valioso. Ahora bien, la única manera de medirlo es las personas o mujeres que están alrededor de mi vida ¿les desearía Sergio igual a esas mujeres para que fueran el, 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 el novio o esposo? y aparte, yo todas las relaciones las enfoco a la familia, porque para esas relaciones realmente la respuesta es no, y no te pues, lo tomes a mal no, 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 no me lo a mal, simplemente coña. lo veo al final li limitarte a una visión súper simple y hay una simple. frase muy buena que dice en mente cerrada no entras mosca exacto, sí, considero que es así, pero que bueno que lo acepto. Marisla, tienes algo que decir uf que era, estaba muy intenso aquí entre, entre ustedes dos. Entre machos alfas. Sí, sí, sí. Creo que era, era entre ustedes dos en ese momento. Si quieres, si quieres, pasamos página y tocamos otro. Otro tema. A ver, sí. yo tengo que terminar de leer un par de. No, bueno, a mí me gustaría decirle a ella, Venga. por ejemplo, para ti que es un nombre de alto valor. Porque al final. Pero eso lo pregunta él, ¿no? No, 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 da igual, ¿no? Que pregunta, que pregunta. No, bueno, es que yo, yo le he hecho Estamos leyendo free flow. Yo le he hecho Como dice preguntas. mi amigo Alberto de Isan, Isan, cabroncete, respóndeme. Free flow. Free flow. Freestyle. Vale. Eh, ¿Qué es un hombre no, de yo te he hecho montones de preguntas, así que totalmente. Para mí, un hombre de alto valor, eh, que sea buena persona, eso es esencial. Eso es algo. Cuando le preguntas a la gente eso, ¿quién, quién te parece que sea de alto valor? Te, te dicen diez mil cosas, que la chica sea guapa, que el hombre tenga dinero. Nunca te dicen eso de buena persona. Eso es esencial. Que sea buena persona. Que sea una persona coherente, ¿cómo se dice? Como que, como que diga que va a hacer algo y luego lo haga. ¿Me entiendes? No tipo como. Eh, voy a sacarnos adelante o algo así no no se esfuerce es, con actitud sí actitud en plan sí. acción sí. la acción sí como congruente congruente tener acción que Congruencia. Congruencia. Ajá. sí que tenga esta que sea congruente actitud que, sí. congruente exacto que tenga integridad que, que tenga ambición para, para ser mejor que tenga una actitud de familia yo estoy prometida ahora y mi prometido es así, así y que, que no que... tenga OF y que no tenga no 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 ah. nada de esas cosas que ah. sea alguien así más, más, más en más esa dirección de tra tradicional ah. conservador exacto. está bien entiendo finalmente a mí me parece también, sí, porque... ¿Eh? Joana, ¿Eh? tú que... Sí, iba a preguntar a la Di, 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 di. Que estás ahí calladita, joder. Sí, pues. Parece que has venido... No, al, al... sí, ya... La, ya, ya todo, todo lo que pienso es lo que ha dicho ella. Un hombre de... De... de ah, pero ella ha dicho que no, de, que no tenga OF. No, no. 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 Ah. Bueno, menos eso. Todo lo que tiene menos valor, eso. pues es un hombre que es... Eh... Eh... A ver... Es que, bueno. Se ha puesto nerviosa, Joana. Vale. ¿Querés no, que siga no, leyendo el superchat? No, no, es que. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Porque no voy a nada, tío. Pero no, no. pasa nada. <laughs> amor. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Pero que a ver, que todo el mundo no tiene la facilidad para que no, en cámara. la cámara. Pero es que lo tenía muy mal. la cámara, cabrones no muy bien sí, amor, y está bien oye, ¿quieres salir, ganas? sí, sí vale, ¿quieres salir? cosas vale. del directo cosas sí. del directo, tío cosas del directo, tío es, que es mucha presión entonces, sí, tú. al, al presión. final Las tú, ha sido el sido. directo yo pensé que iba a ser el, el programa más suave y al final ha sido un programa no. un tanto... pero yo, yo quiero decir algo porque también le han hecho mucho muchas críticas y mucho hincapié en... en... En redes, que no es fácil hablar delante de una cámara, hablar con gente que tiene muchos conocimientos, hablar con gente que sabe expresar lo que piensa. Que es muy, exacto, es muy complicado. O sea, por eso es muy tiro vuestra valentía. Claro, muy fácil criticar y muy fácil tal, pero hay que meterse en la, la posición de cada uno. Yo la, la entiendo y chicos, por favor, chat, ser respetuosos. Eh, vamos a terminar de leer los superchats, Sergio. Dale. Creo que al final se resp Bueno, yo, tío, voy a dejar de leer los superchats. Jota, estás jugando muy delicado, sé más valiente. Me cago en la leche, delicado, tío. ¿Eh? Ta Tan delicado que me he bajado a dos de la mesa, tío. He hecho dos headshots. <laughs> ¿Eh? No me jodas, tío. Qué cabrones. Es que hay gente que pretende, tío, que vaya ya a hacer daño, tío. De ¿Ves verdad? Hace daño? No puedo, tío. La, porque no me, me sale. Es, es yo, buena tú, persona. Que no, ¿Eh? Es que yo no quiero hacer daño. Yo busco hacer pensar. Tío. Tú quieres hacer un clic en la mente. Me, es lo que me gustaría. Sí. Ojo, que lo vaya a lograr o no. Como tú dices, a lo mejor soy un iluso, pero prefiero morir siendo un iluso, valiente, idealista, a ceder en mis principios y en mis valores. Te lo juro. Se le llama agitador de conciencia. Me sí, gusta ese sí, término. Yo. Eres un agitador de la conciencia. Chavales, no voy a dejar. Bueno. Gracias Jota por todas las conciencias que estás despertando podcast tras podcast, tú sí que eres el matador Sigue dando knockouts, un abrazo grande Joder tío, los knockouts no pueden ser así, sabes, tampoco Sí, sí <laughs> Muchísimas gracias a todos Chicos, voy a... Los superchats no van a ser viables, tío <laughs> Es que no me quiero Jamás hay que ser un sim Ni siquiera con Maricel <laughs> Eh, está de acuerdo, díselo a los no, chavales. No, 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 no 100%, sin... mi canal entero va de Una eso, pregunta, no No Maricel, pregunta Maricel, está casada, vale. Oh, no, vale. yo estoy prometida todavía, Prome en mi casa. No, es Lo mismo. No, no casada Maricel, que ya firmaste. Pero, 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 ah, bueno, vale, está prometida Maricel, sí. ya está con un pedazo de hombre que es amigo mío. Y os voy a decir una cosa, chicos. Maricel, imagínate que no estuvieras casada. ¿Qué con casada. No estoy casada, te prometí. Pero estás no casada, pero estás casada. Ah, bueno, bueno. Entonces, vale. la siguiente aquí es la siguiente. ¿Qué consejo le darías, vamos a aprovechar esto, qué consejo le darías a las personas que, por ejemplo, pretenden llamar tu atención diciéndote, Maricel, eres la mejor, ojalá tener una esposa como tú? O sea, realmente no, o sea, ¿crees que es una manera efectiva para conquistar a una mujer? No, no y ellos lo saben, o sea no pierdas tu tiempo, no conmigo, ¿eh? con cualquier chica en internet, no pierdas tu tiempo poniéndole fueguitos ni corazones a chicas en internet porque ninguna está mirando eso. O sea, aquí mira la chica, la chica esta que es guapísima debe tener montones de sims igualmente. Mira con quién está, ella no, no está prestando atención a eso, no pierdas tu tiempo en eso. Simplemente enfócate en lo que tú dices, en salir adelante, desarrollarte y convertirte en un hombre que sí pueda recibir la atención femenina en la vida real y no tenga que estar haciendo esas cosas. Muy, grande, Maricel, muy buena, vista. muy vista. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ah, que le he dado donde no era. Tienes que hablar más del walk virus, más profundo. Totalmente, tío. Iván, eso lo haremos en el siguiente <laughs> canal. Sí. Tú tranquilo que va a haber J para rato, ¿vale? Porque realmente aquí, aunque no lo penséis, me tengo que moderar un poquito en varias cosas. Y no toco todos los temas que me gustaría. Todos los temas más enfocados a sociedad, política, los voy a tocar allí. Queremos a Jota sin, sin censura. Es inviable, tío. Jota no, sin yo, yo, yo censura yo nuevo. Una... Las redes no están preparadas sí. para mí. Mm, al menos no las convencionales y no es por tirarme flores realmente no, no. soy una persona totalmente frontal directa y no sí, tengo sí. filtro y si digo todo lo que pienso la funada es gorda y también socialmente hablando eh sí al final y a lo mejor te corre, Mira, si digo todo lo que creo y todo lo que pienso y de verdad me convierto en un agitador de conciencias al nivel que yo quiero hacerlo es probable hasta que me lleguen a pegar un tatequieto físico hasta ese sí, punto sí. te lo digo ya, ya, sí, y sí. sinceramente me da igual si he de morir por la causa lo haré <laughs> Joder, macho. Sergio, tío, siento lo que se haya puesto a llorar, Ivana. Tío. Nada. No, no, no. De verdad que no es mentira. No, es para ella tiene mucha presión. Por el, mucha presión. Porque quiere dar contra la talla. La que realidad. Era... Sí, vale, yo la siento, siento igual. Darse contra la realidad duele, así que es normal. Ella es una niña aún. Y tenerse que ver en el dilema de si está haciendo bien o mal con su vida es hard. No considero que sea, por eso, eh, o sea. ¿Y a qué se crees que se debe, tío? ¿Por qué a... una? Porque, por ejemplo, tío, hoy hemos tenido dos bajas. ¿eh? <laughs> no, o sea, yo te lo digo. Porque al final, ella que se ha preparado ha estado. Pues invirtiéndole tiempo para poder aquí enfrentarte, para poder argumentarse bien su, sus ideas. Y coño, al final las cámaras le la han podido y esa impotencia de no poder de esto, pues la, la, la desahogaba en forma de llanto. Pero no considero que sea por, el, por su trabajo ni por nada de eso. Todo lo contrario. Si sí, más, si yo hablo con ella a solas y se sabe defender perfectamente, es que a mí lo que me da coraje es eso, porque yo la conozco fuera de la cámara y sé que se puede defender y sé que a mí me planta cara muchas veces hablando, pero en este aspecto, delante de la cámara, pues le puede. Y luego que también y esto impone, yo te lo digo, que al final yo sí que tengo tablas a la hora de hablar y tal, pero que alguien te esté defendiendo un punto de vista diferente al tuyo bien argumentado, porque coño, sabéis argumentar, cuesta. Sí, cuesta sí. mucho. Mm. Ya, ya, tío, me están te está me, me están poniendo verde en el WhatsApp diciendo que no me ría, pero no me estaba riendo de la situación, chicos. No, no, no. Era un poco de sí. nervioso. Daba sí. sí. nervios, nervios. Yo vale. también me río nerviosamente. No. Joana, te queremos, espero que. Espero que estés bien. Vale. Está bien, está bien. Estás bien, yo oh, Aunque sea dilo la cámara y ya te vas. Sí, vale, porfa, dile. Bien. Estoy bien, chicos, ya me ha pasado. Por favor, vale. Estoy bien, estoy alegre. Vale, <laughs> no vale, pasa nada. vale. Son los nervios ah, y ya está. Vale. <laughs> lo siento. Vale, no, no, no pasa nada, Joana, entiendo perfectamente. Jo, este programa, tío, mira que lo habíamos hablado, mi socio y yo decíamos, este va a ser tranquilito, no va a pasar gran cosa. Y yo creo que... Bueno, chicos, vamos a hacer la última la intervención. Marisel, ¿qué le dirías a Consejo para la Sociedad, Consejo para los jóvenes, el consejo que le daríais a vuestros hijos? ¿Qué creéis? ¿Qué es la conclusión que sacáis de este programa? Todo lo que... Quer eh creáis que podáis aportar de valor, por favor, es vuestro momento. ¿Empiezo yo? Sí, por Uf, qué, qué cabrón, a lo bien. No, ya al final, pues... Yo no quiero aquí defender que lo, ido lo idílico, lo ideal es hacer lo que yo hago. No quiero promulgar eso. Considero que cada uno tiene que tener su elección a nivel de vida y tal. Sí que quiero... Dar un mensaje que es que al final tú tienes que, cuando, a la hora de hacer algo, tienes que sopesar qué cosas buenas te va a atribuir, qué cosas malas te va, te, va, te va a perjudicar. Pesarlo bien, y si te sale rentable hacerlo, y si no, no lo hagas. Si no estás preparado, no lo hagas. Y sobre todo, no te. que no te influya la opinión externa de alguien que no piensa como tú y no vive como tú. Al final, J es un tío que tiene su creencia, su ideología, su nivel de vida, su contexto histórico, lo que sea, y yo tengo otro diferente. Es como al final es como si una hormiga y un conejo quieren convivir en la misma madriguera. Los dos tenemos sí tenemos puntos en común, pero pensamos diferente, tenemos valores diferentes, consideramos que el valor de una persona es diferente, ¿no? es diferente, y no pretendas tampoco convencer a todo el mundo que lo tuyo es lo correcto ni lo otro es lo correcto. Simplemente yo, es que yo abogo, y te lo juro que para mí lo ideal es la libertad de pensamiento, de opinión, de, de ideas. Es que es, al final es donde avanza el ser humano. Es, o sea, limitarse a un pensamiento rígido y único, lo único que te va a hacer es limitarte como persona y como especie. Yo considero que nuevas ideas, nuevas aportaciones, aunque algunas sean alocadas, es que incluso en la locura puedes encontrar, es, es la contraparte de la cordura, es algo positivo. Entonces, no considero que haya que censurar todo. Y, y un hincapié súper importante, creo que la censura lo único que genera es que la otra, la contraparte. O sea, hay que exponer el problema, hablar de que eso puede ser un problema, que consumirlo muchísimo seguramente sea perjudicial, pero... Eh, Concienciar a la gente, no evitarlo, porque al final, si tú evitas algo, es como que no, le, no estás explicando, estás acortando tus neuronas. Es que al final, en psicología te lo explican. A un niño no le puedes decir, el conductismo, que es lo que se basa en muchas educaciones, es decir, mm. Mm, no hagas esto porque te voy a reñir, limitas el pensamiento del niño. En cambio, tú le dices, no hagas esto porque te puede perjudicar en un futuro tal, tal. ¿No crees que eso es eso lo que yo hago? Explicar el por qué te puede llegar a perjudicar sí, pero... el estilo de vida, que en cierto sentido. Porque es que justo, yo tengo esa manera de pensar diciendo decir esto está mal porque lo dice Dios. Yo aquí no hablo de Dios, generalmente no hablo de Dios. No, nunca, de hecho soy una persona que todavía no me considero 100% cristiana. Respeto mucho la valor, la moral cristiana. No, qué cojones, sí que creo en Dios, sí que, sí que creo sí. en Cristo. Sí, 100%. Y la tiene... cuestión es que tengo mis serias dudas, tengo mi guerra interna, pero yo aquí no digo, esto es así porque lo dice aquí. Yo no. te expongo cómo neuroquímicamente, cómo sociolo, cómo socialmente estas cosas te pueden perjudicar. Es decir, no te digo, esto está mal porque aquí lo dice el libro. Vale. Que es lo que hace la religión General, esto está mal porque sí. aquí está. Todo, te lo compro. Toda lo... la ciencia, todos los estudios revelan que hay una manera, la filosofía misma de la antigua sí. Grecia revela y demuestra, y toda esa sabiduría te lleva a un camino que es básicamente rechazar el placer instantáneo en búsqueda de un motivo y una meta que te va a satisfacer más en el largo. Pero plazo. es que yo creo que aquí eh, no estamos defendiendo algo contrario. No, 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 yo no, pienso pero... igual que tú. Igual que te digo, que a mí, o sea, cosas malas en la vida hay muchísimas, no solo no por hay muchísimas. Y comer mal, no tener una vida saludable de deporte, totalmente. pero tú haces mucha hincapié en eso. Entonces, por algo tú haces. Por eso tú, tu, tu energía al final va destinada en, en abolir estas cosas. No, 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 en absoluto. Yo te digo una cosa, yo creo en la libertad, me parece que tú tienes la libertad. Y cuando has hablado de censura, he dicho, joder, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que aquí al único que se le censura es a mí. El único que se le tira en la cuenta de Instagram es a mí, a las personas que son perseguidas por la sociedad, es a las personas que tienen los cojones donde hay que tenerlos para decir, yo aquí me planto, esto me parece que está mal. Es pero, decir, es el conservadurismo, es la persona, pero por... es el hombre masculino al que se le tiene censurado. Y, y Sergio... Yo no he dicho en ningún momento que yo prohibiría vuestro contenido. Creo que no ha... Arre... Y, y, y de hecho, ¿no? No, pero entre liderazgo. líneas se lee así. No, 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 no. Y lo he dicho claro. aquí. Abogo por la libertad de la mujer de hacer lo que quiera. Si una mujer quiere prostituirse, es su prerrogativa. Y me parece que el Estado no debería intervenir ahí en nada. Es tú... Son tus cosas. No me quiero meter ahí. Yo no me quiero meter en el proyecto de vida de las demás personas. Ahora bien, yo abogo por concienciar. Eso es distinto. Y jamás, por favor, me pongas del lado de los censuradores porque no yo... no, 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 no considero que tú seas un censurador, pero cuando estabas hablando del tema este decías... Además, has dicho una frase, decías yo prefiero... Que no, que no haya esto, o que mi hijo no consuma esto, o que tú mismo dices no consumo, no por, para no caer en la tentación. Considero que al final te estás censurando a ti mismo en ese aspecto. Tú te, te censuras una. Algo sí, pero que... es una censura que viene dada por mi propia libertad y mi propio criterio. No es una censura que eh, pero venga tú, impuesta por tú... el Estado o venga impuesta por la sociedad. Yo abogo claro, yo... porque tú te autocensures. Yo no estoy diciendo que desaparezca. Vale. no por. Yo estoy diciendo que tú, voluntariamente, con tu voluntad, con tus valores, que tú mismo realices que no es el camino. Pero es, imp es imposible eso. O sea, al final... Mírame, soy un claro ejemplo. Pero, ¿Has consumido no por? Pero claro. Claro en, que lo he Lo has hecho. Sí. Ya está. En plan, eh, eh, al final es algo que a ti te ha nacido instintivamente, pues te excitaba ver a una chica y de esto. Y antiguamente, es que en, en, en la antigua Roma, en lo que sea, el sexo estaba a la flor del día porque el ser humano tiene esa necesidad sexual de satisfacerse. Pues lo que yo, yo la te tengo, estoy diciendo eh. yo la tengo, que yo lo la tengo. o sea, lo idílico Chicas, es no ser con... no, lo idílico es ser consciente de que tú tienes esa tendencia, pero tener el suficiente control para decir, "Oye, pues la limito". No, no la no la erradico, la limito. Ponerse límites, considero que ahí es donde está la verdadera esencia de la persona, poder decir, "Oye, considero que esto es nocivo, pero como, como que bebe una copita de vino. Se puede beber una copita de vino. No es lo mismo el que bebe una copita de vino que el que se bebe una botella de vino. Totalmente de acuerdo. Pues, es, pues, pues ya está. Pues me refiero Totalmente a eso. de acuerdo. Pero hay eh, quiero hacer una pequeña distinción. Hay matices con respecto a tomarte una copita de vino y, por ejemplo, consumir. no por, por ejemplo, el agua hidrata, ¿verdad? Sí. ¿Toda el agua es igual? No. A que no es lo mismo beber de esta botella que beber del agua del váter. No. Vale. No, y beberse 10, bebe, 10 litros Y beberse 10 litros de agua en un día Te puede matar sí, por ejemplo. Precisamente por eso, o sea que todo está en el equilibrio pero en el Exacto, en equilibrio, el, el equilibrio, no equilibrio. la erradicación es que, bueno, es que Para mí de tu vida sí deberías erradicarlo Ese es el objetivo final No, porque lo único que estás haciendo Es que considero que entonces no estás luchando En, en, en contra de tus demonios Está, o sea, los estás evitando Al final, yo consigo mira, un día ¿Qué mejor manera de luchar en contra de mis demonios mira, Que encerrarlos y darles puerta de por vida? Jota, yo un día, tío, estaba en el metro Y vi un charco, y la gente Había gente que abría la puerta, veía el charco Y se iba por otra puerta y otra que la que la sobrepasaba. Y entendí que al final hay dos tipos de personas: las que evitan el problema por no mojarse los pies, o las que pueden afrontarlo y saltan el charquito. Y eso al final creo que se, que se resume en esto. Tú eres una persona que consideras que. Pues que el no por te puede perjudicar a nivel mmm, intrínseco en tu vida. Y yo considero que si lo controlo y lo gestiono bien, no me va a hacer nada. Eh, exacto, si caigo en la, en la adicción, el, el no poder parar de consumir no por o cualquier cosa, porque al final las adicciones son adicciones. Pues considero que sí que tendré un problema, pero como tengo el suficiente control, me conozco lo suficiente como ser humano, al final se llama inteligencia intrapersonal. Me conozco también que ser capaz de decir qué límites tengo y qué límites no tengo. Igual que yo no me metería ahora heroína porque sé que es la sustancia más adictiva del planeta y una vez te metes estás enganchado por vida, pues no me haría 12 masturbaciones al día porque sé que me podría perjudicar a nivel vida y a nivel de esto. Ya está. Entiendo, Sergio. Maricel. <laughs> No, y perdona que... por hablar tanto no 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 pero en absoluto tío de hecho eres así un invitado que me ha gustado mucho pese a que estemos en las antípodas eh, yo quiero debatir sí. con personas que sean contrarias y que tengan la capacidad de articular sus pensamientos de la forma en que tú lo has hecho así que ha sido un placer tenerte aquí Sergio que yo también pensaba antes como que no había nada mal yo tenía esa misma mentalidad o sea los escucho a ustedes y me identifico muchísimo porque yo era igual decía ay no de cada cual tiene su perspectiva pero es que el mundo no funciona así hay cosas que están bien y cosas que están mal y firmemente creo que dejar atrás eso esas divisiones entre el mal y el bien es lo que nos tiene como nos tiene lo que nos tiene en esta degeneración y en general disfrutaba muchísimo hablando con todo el mundo con Saba con Joana y contigo y creo que los dos tienen muchísimo más potencial que esto y les deseo mucha suerte con todo. Y nada, que podamos seguir teniendo este tipo de conversaciones que, que no, no terminen así en enemistad, que podamos tener las conversaciones. Y gracias por tenerme. Bueno, yo, respecto a la, mal, a la bondad y la maldad, considero también que es, es relativo. Es que la moralidad no es, no es objetiva, es relativa. Depende de cada contexto. Hay tribus que son caníbales. Y tú dirías, qué barbaridad es. Sí, es una barbaridad. Pero sucede. Y no lo ven mal. Ellos lo ven ellos no mal. Ellos no lo ven mal, pero no, no sé. Yo sí veo mal cercanía. Pero es depende de cómo te hayan. <laughs> Que te hayan inculcado, cómo te hayan creado, en qué contexto estés. Es que al final habla. Es que lo entiendo, al final hablamos desde nuestro propio prisma y es súper fácil mmm, hablar desde nuestro aprendizaje. Pero cuando tú rompes todos los esquemas, estos y dices, oye, que hay más que hay diferentes, diferentes formas de ver el mundo. Es como te das cuenta de que no, to, no es A ni es B. Todo es una escala de, de letras, de matices, de colores. Y considero que de, a mí, por ejemplo, me ha nutrido mucho más. Yo era muy rígido de pensamiento, era súper cuadrado. Y considero que romper esos esquemas me ha hecho... Y no lo digo ahora porque mm. hago Efe Yo esto lo llevo pensando hace tiempo. Eh, considero que eso me ha hecho abrir mi mente, poder ver otras perspectivas, poder entender a más gente, porque entender es súper importante. Y, y de momento me va súper bien así. Entonces... Bueno, creo que al final esa es la clave, que la gente pruebe, porque los dos hemos probado sí. ambos caminos, que la gente pruebe como el camino más así de, de relativismo moral, como no hay sí. lo moral, lo que tú sí. estás diciendo, y que prueben luego lo que estoy diciendo yo, y bueno, que decidan, a ver, yo abogo que se van a sentir mejor con una idea de lo bien está bien y lo mal está mal, tú abogas por eso, pero que prueben ellos y se den cuenta. Perfecto.